Hola, bienvenidas a nuestra clase de patchwork de hoy. Hoy vamos a terminar nuestro bolso, ya lo vamos a cerrar, ensamblar y que quede terminado. Pero antes les quiero decir algo. Sé que muchas están afanadas porque todavía no les ha llegado el pedido, porque todavía no han empezado, que Dios mío, que se acabó la semana y yo no hice nada. Bueno, no se preocupen, vamos a hacer algo. Pues de ahora en adelante les voy a decir qué necesitan para el próximo curso con una semana de antelación. O sea, la próxima semana se los digo. Entonces, la próxima semana no vamos a empezar con un curso nuevo, porque les quiero dar tiempito de que terminen el bolso, o sea, les voy a dar todo este fin de semana. Y lo que vamos a hacer es que les voy a dar una ñapa para la otra semana. O sea, con los mismos materiales, con los mismos moldes y todo, vamos a hacer una sorpresita que les voy a mostrar la otra semana, como para darles tiempo que les lleguen sus materiales, que la asesoría pues lo puedan hacer y tengan dudas para poderles dar la asesoría, ¿sí? Entonces miren lo que vamos a hacer. Este fin de semana es puente. Pues yo no sabía, yo me enteré hace poquito porque uno siente que todos los días son iguales. Entonces el lunes es festivo, entonces se los dejo para que ustedes terminen sus trabajos. El martes les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. No esa semana, sino la otra, para que ustedes alisten sus cosas. Y si necesitan pedir algo, pues lo pidan y darles tiempo para que les llegue. Eso es el martes. Y el miércoles y el jueves vamos a hacer algo pequeñito, sencillito, como compañero de este bolso, pues para darles tiempito de que puedan trabajar. Y entonces les voy a dar una ñapa la otra semana. ¿Listo? Entonces, por lo pronto, terminemos el bolso. ¿Listo? Bueno, miren. Yo aquí ya acolché, mírenlo aquí por detrás, de pronto se ve más, mírenlo, aquí ya está acolchado, ¿sí ven? Y acolchado por el frente, lo puse con el hilo matizado, pero como les dije, también lo pueden hacer con un hilo beige, con el hilo invisible, o lo pueden hacer solo pisando las líneas, ¿listo? Yo ya lo corté a ras, y se acuerdan que aquí teníamos nuestro forro con su bolsillo, ¿sí? Y las tiras, o sea, estos son los materiales de hoy. Y vamos a agregar una cosita. Vamos a hacerle la argollita donde vamos a poner de donde vamos a agarrar como el botón. Entonces yo decidí que la voy a hacer en amarillo. ¿Listo? Sandra pregunta, buenas tardes, si yo quiero hacer el bolso, ¿cómo hago? Me conecto por primera vez. ¡Ay, bienvenida! Bueno, primero bienvenida. Estamos en la cuarta clase, comenzamos el lunes. Entonces las clases quedan guardadas aquí en el Facebook o también las puedes ver en nuestro canal de YouTube, industriaspicolo.com o en nuestra página web, industriaspicolo.com, en la parte de Academia Virtual, ahí encuentras todas las clases y entonces te puedes poner al día, porque las clases quedan grabadas, o sea, no se pierden, ¿listo? Pues yo te digo, hoy estamos terminando, pero lo puedes ver cuando quieras. Bueno, entonces vamos a empezar con la argollita. Y lo pueden hacer en el color que ustedes quieran, lo que pasa es que yo tengo suficiente de esta tela, de esta amarilla, casi no gasté, entonces pues decidí que en esta. Y vamos a cortar una tirita de 6 por 2,5, aprovechemos este retacito que tengo acá. Entonces miren, el 2,5 me da aquí, 2 y la cruz y 6 acá. Entonces corto aquí y acá, lo volteo. Y corto acá. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces cojo y miren. Le doy lo doblo por la mitad. Perdón. ¿Cierto? Luego por la otra mitad. Así. Y lo abro. Y la parte del doblez, entonces la doblo aquí hacia adentro. Así, como hacia la mitad. Y luego vuelvo y la doblo. Así. Mírenla. Otra vez. Abramosla. Estaba así, ¿cierto? Por la mitad, tran. Luego por la mitad, pero esta mitad es como para marcarla nada más. Y luego doblo esta hasta la mitad y vuelvo y la doblo de manera de que me quede así. Y entonces le paso la costura, como para pisarla y que se me quede así quietica. ¿Listo? Ahorita preguntaron que cómo acolchaste eso, que si pisaste las costuras. No, no pisé las costuras, acolché únicamente la parte de la tela base. Ya les muestro, espérenme que estoy guardando esta costura acá, para que quede cerrada. Así.
Listo, miren, aquí ya me quedó. Esta va a ser mi argollita que va a quedar como así para poner ahí el botón. ¿Sí? Listo, venga, les muestro la colchada. Entonces ya terminé con esta tela, dejémosla por acá. Mírenlo, yo solo colché la tela base porque quería que me resaltara lo demás. Pero si ustedes quieren, pueden pisar aquí, pueden pisar acá, como ustedes quieran. Entonces, ya teniendo la argollita, voy a empezar a cerrar mi bolso. Entonces, miren, pongo derecho con derecho, bien parejo, los dos cuadrados. ¿Y qué voy a hacer? Voy a coser los laterales. Entonces vamos a sostenerlo con alfileres para que no se nos mueva. Porque cuando la tela ya tiene guata, tiende a estirarse. Entonces, los alfileres, si ustedes van a coser así, nunca pongan el alfiler así. Porque entonces la tela va cosiendo, la máquina va cosiendo y te estira la tela y el alfiler no hace nada. Cuando yo lo pongo así, el alfiler me va sosteniendo la tela. ¿Listo? De un lado y del otro, porque voy a coser los dos lados. Aquí y acá. Y hay mucha gente que apenas está llegando. ¿Y qué estás haciendo? Estoy haciendo el ensamble del bolso. Ya lo... Hoy lo vamos a ver terminado. Entonces, miren. De este lado. Dejémoslo más larga la puntada. Porque la guata tiende como a no dejar como correr tan fácil. Entonces, un lado, recomendación, como tiene guata, entonces yo no puedo coger y voltear y de allá para acá. No, porque entonces esto me queda como así. No, si este fue de aquí para allá, este también, de aquí para allá, de manera que se estire hacia aquí, hacia la parte como de arriba del bolso. Listo acá, entonces quitemos alfileres aquí y los del otro lado. Carmen se preguntaba si para colchar solo se colocaba la guata. Sí, en este caso sí, porque al forro le puse bolsillos. Entonces, pues si acolcho con todo y forro, pues cierro los bolsillos. Si tú quieres hacerlo nada más sin bolsillos o poner el bolsillo como agarradito de la parte de arriba, sí lo puedes acolchar con todo y forro, pero yo generalmente cuando hago bolsos, el forro va aparte, ¿sí? Bueno, miren, entonces ahora vamos a cerrar estos huequitos de aquí, ¿sí ven? Entonces, miren, le hago así, espérenme, la volteo, mírenlo cómo me debe quedar. No se preocupen si esto no les da aquí, no importa, porque yo quería que me diera más grande. Entonces, bien centrado, lo que me interesa es que quede bien centrado, mírenlo ahí, y ahí... Paso la costura por acá. Y lo mismo hago del otro lado. Entonces lo cojo, lo abro y lo pongo así. No me puede quedar así, digamos. ¿Sí ven? Me debe quedar bien centrado. Entonces yo lo cojo acá y lo centro bien, lo abro bien y ahí. Y coso acá. ¿Listo? Y entonces, miren, lo vamos a voltear. Y esas como esas aberturas que yo dejé, que ya las cosí, va a ser la base del bolso, miren. Miren, nos va a quedar esta base de manera de que el bolso ya nos queda así. Mírenlo. ¡Qué lindo! Vamos a repetir lo mismo con el forro. Entonces, lo mismo. Pongo las telas acá. Voy a poner un alfiler aquí sobre el bolsillo. No vaya a ser que se me voltee así y no me quede cerrado y después nos toque desbaratar. Entonces, aquí... Y aquí, miren, esta es la parte del bolsillo para que no se me vaya a abrir. Y pongo las dos telas acá, que me queden bien parejitas.
y la sostenemos con alfileres. Una, dos y tres. Y lo mismo del otro lado. Entonces, bien parejito acá. Y voy acá, más o menos como en la mitad. Y otro aquí terminando. Ay, espérenme que aquí algo no me quedó bien porque no me dio. Me debe dar bien aquí. Ay, varias personas están diciendo que está quedando como muy bonito. Está quedando como muy bonito, no. Está quedando hermoso, miren, un lado, el otro lado y la base. Miren tan bonita que queda la base. Para que se pueda parar el bolso. Listo, entonces lo mismo, voy a coser acá. Coso de un lado. Y de la misma forma del otro lado, o sea, aquí. Primero los laterales, primero unimos los laterales y entonces ahí ya cerramos los bolsillos. Y el otro. Listo. Y quitemos alfileres. Aquí. Lo volteo. Ah, bueno, tengo con cuidado porque tengo unos alfileres por acá puestos. Los de los bolsillos. Entonces, miren. Y aquí los bolsillos. Tarán, tarán y tarán. Este iba quedando chiquito. Tú, tú, tú. Listo, ahora vamos a cerrar los huequitos de acá. Entonces, lo volteo otra vez. Claudia pregunta, profe Dianita, ¿cuánto deja de margen de costura? Estoy dejando hartico, o sea, estoy dejando el pie normal, que es más de un cuarto. Porque estas partes a veces si uno le deja el cuarto, o a veces no agarra bien la guata o algo así. Entonces yo prefiero dejar un poquito más. Entonces, lo mismo que hicimos con el bolso. Lo cuadro aquí, que me quede bien centrada, si no queda todo choneto. Espérenme que toca abrirlo bien acá. Aquí, acomodo bien aquí, ahí está, ahí ya está mejor y ahí le paso la costura. Listo, un lado y hacemos lo mismo del otro lado, aquí, entonces lo abro bien acá. Así, que me quede bien centrado, mírenlo. Bueno, de pronto aquí en el bolso se vea mejor, aquí por los cuadritos de pronto en la cámara no se ve tan bien. Pero aquí está bien y... ¡Úpale! Porque eso no hace... Ay. Listo, ya quedó. Ay. Preciso, no me fijé y se me va a acabar el hilo. Porque como ayer estuve acolchando, pues ahí siempre se gasta hilo. Entonces miren, lo volteo y tarán, ahí ya nos queda, bueno este no se para porque no tiene guata, bueno medio se para, ¿listo? Bueno voy a devanar y mientras les cuento a las que acabaron de llegar, que si no han alcanzado a hacer el bolso no se preocupen, les voy a dar toda la otra semana para que lo hagan, eso no quiere decir que no vayamos a hacer nada la otra semana, sí, lo que pasa es que les voy a dar una ñapa, yo no sé si en otros países conocen qué es una ñapa. Es como lo que uno en música dice, un bonus, como un regalito de más. Con los mismos materiales, con las mismas telas, con la misma regla, con los mismos diseños, vamos a hacer otra cosita. Para darles tiempo a que les lleguen sus materiales, a que hagan las cosas y tengan preguntas. Porque yo ahorita las voy a llamar este sábado y varias tendrán preguntas, pero a varias no les ha llegado el material. Entonces, por eso la otra semana. El lunes es festivo, entonces se los dejo libre. No lo dejamos libre. El martes les muestro qué es lo que vamos a hacer la siguiente semana. Como les dije, vamos a hacer un camino de mesa, lo más de lindo. Ahí les digo qué materiales van a necesitar y qué es lo que vamos a hacer. Y el miércoles y el jueves hacemos la ñapa.
¿Listo? Entonces, bueno, ya teniendo las dos partes cerradas, vamos a entalegarlo, meter las tiras, meter la argollita para que ya nos quede terminada. Entonces, ya les voy a mostrar cómo metemos uno dentro del otro para que ya nos quede cerrado y terminado. Uy, no se está rindiendo mucho. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Voy a dejar esto aquí. Vamos a poner las tiras. Entonces, yo voy a medir aquí con mi regla, voy a medir. A partir de la costura, mido 2 pulgadas. O sea, más o menos es como... esperen. Bueno, esperen, revisamos bien. ¿Qué tenemos que revisar? Que la tira esté al derecho, porque miren que la tira tiene un derecho y un revés. Entonces la pongo como si fuera a coser, derecho con derecho. Entonces la pongo acá. Si yo la dejo de 2,5, me queda muy adentro. No, la vamos a dejar de 2. ¿Sí ven? 2 pulgadas hacia adentro. Esto lo dejo un poquito metido para que tenga un buen agarre y ahí la sostengo. La pongo derecho con derecho para que al voltear me quede así. Reviso que esto me esté quedando bien. No vaya a ser que yo le dé como 3 vueltas y luego nos quede mal. Entonces, que esto esté bien derechito y acá. Y lo mismo hago del otro lado. Mido 2 pulgadas. Miren, 2. Y a las 2 pulgadas pongo la otra tira. Sofía Guevara comentó, hola, soy Sofía y no nos ha llegado el regalito. Sofía, Sofía, Sofía. Enviamos el que no era. Nos acabamos de dar cuenta que enviamos el perrito. ¿Se acuerdan del perrito? Qué vergüenza. ¿Se acuerdan del perrito de Pañolensi? Pues te enviamos el perrito de Pañolensi. Entonces te va a llegar el perrito de Pañolensi. Entonces, Sofía, qué vergüenza contigo. Nosotros lo pagamos todo. Te vamos a enviar. Tú no lo envías de vuelta y nosotros te enviamos el osito. Ay, qué pena con ustedes. Es que tenemos harto trabajo. Y además, todos nos equivocamos. O sea, allá llegó Margarita. Margarita es una empleada que tenemos. Y entonces dijo, ay, es este. Y se lo dio a Alfredo. Alfredo me mandó la foto. Yo le dije, perfecto. Mire, pasó por todos y todos nos equivocamos. Entonces, mil, mil disculpas. ¿Sí? Porque fue una equivocación de todos. Yo cuando me mandó la foto Alfredo, yo le dije, sí, perfecto, muy bonito. Y nomás dije que ese no era. Entonces, Sofía, qué pena. Próximamente te mandamos el que es. 2 pulgadas. Lo pongo aquí. Ya saben que derecho con derecho. Le dejo un espacio ahí como de más. Reviso que esto esté bien aquí. Y acá. 2 pulgadas acá. Entonces, si ven que me debe quedar igualito con el otro. No vaya a ser que cuando nos colguemos el bolso ahí nos quede ahí una tira más grande que la otra. Y también reviso que me estén quedando iguales de largas. Ahí están bien. ¿Listo? Listo. Entonces, ahí es donde, aquí es donde decidimos cuál va. Bueno, no, no importa mucho. En cualquiera de los dos lados vamos a poner la argollita. Porque les iba a decir que si tenía un derecho o un revés, pero no, eso al final no importaría. Entonces, debo marcarle la mitad. ¿Cuánto tiene esto aquí? Como 11. La mitad sería 5,5. Pero la mitad, yo me guío más por la estrella. Entonces, esta es la mitad. Entonces, ahí pongámosle como un alfiler guiándome, que es aquí, ¿cierto? Y entonces yo pongo mi argollita aquí. Igual que me dé la vuelta, que se salga un tris. Y ahí la sostengo. Un alfiler de acá. Y el otro, bueno, que me quede aquí como más cerradita. La voy a dejar un poquito más pequeña. Como ahí. Claudia Andrea pregunta de qué medida queda el bolso terminado. Gracias. Espérame. Espérame. Saco mi metro. Vamos a ver. Pongámoslo así. Entonces está de 11,5, que son como 28 centímetros por como 11, que son como 27 centímetros. Más o menos. Listo. Cuando yo ya tengo todo aquí, ¿qué hago? Voy a meter el bolso dentro del forro. Las telas deben estar
derecho con derecho. Mira. O sea, así. Y entonces, con mucho cuidado porque hay mucho alfiler, esto envolvámoslo aquí y esto envolvámoslo aquí y esto lo meto dentro de esto. Así. Tienen que fijarse que las telas queden derecho con derecho, o si no, cuando lo volteen, les va a quedar una al derecho y una al revés. ¿Listo? Entonces, mira, meto uno dentro de la otra. Y reviso también que las costuras me coincidan, o sea, esta costura con esta costura. Entonces, aquí pongo un alfiler. Ay, tengo una de la hebra. Entonces, pongo un alfiler aquí, para que cuando yo vaya cosiendo no se me vaya a correr. Y pongo, metamos esto bien aquí, y pongo otro alfiler aquí, ¿sí ven? Costura con costura. Aquí. Y la sostengo acá. Y voy a poner otros alfileres ahí alrededor, para que la tela no se me vaya a estirar ni se me vaya a mover, sino que nos quede bien. Entonces aquí, otro por aquí como en la mitad. Por eso me gusta dejar estas costuras como más anchas, porque a veces al cuarto no nos queda bien. Nos queda faltando un tris y entonces ahí nos toca volver a desbaratar. ¡Ay! Se me olvidó algo. ¿Y por dónde lo vamos a voltear? Se me olvidó dejar el espacio para voltear, entonces lo vamos a hacer, aprovechemos. Menos mal, me acordé, si no después lo cerramos todo y que ahí como lo volteamos. Entonces, a un lado del bolso le vamos a abrir. Muestra con un desbaratado. Entonces, a un ladito le vamos a abrir. ¿Lo pueden hacer así o lo pueden hacer desde antes? Uy, tengo ahí. Lo pueden dejar abiertico desde antes. A mí me gusta dejarlo así hacia un lado, porque es más fácil de disimular después. Porque lo bajan aquí arriba y luego toca coserlo y eso se nota. Entonces yo prefiero que sea así como a un ladito, que eso quede ahí por dentro y no se va a notar. Claudia pregunta, profe Dianita, ¿las consultas para el otro sábado? No se preocupen, o sea, este sábado las llamo. Hay algunas que ya lo pudieron hacer. Pero si no, miren, como siempre, yo les escribo, que esta hora está muy larga, yo les escribo por la mañana, ¿cierto? Y les digo, nos vemos a las 3, digamos. Y entonces ustedes ahí me avisan, no, profe, no me ha llegado el material, no he hecho nada. Entonces digo, ah, bueno, entonces lo bajamos para el otro sábado. ¿Listo? O si no, sí, entonces le dicen, listo, entonces nos vemos. ¿Listo? Pero por eso les quiero dar tiempito, porque hay varias que no les ha llegado el material y no han podido hacer nada. Rocío pregunta, ¿de qué ancho y largo es la tira de colgar? Eso lo hicimos ayer. El ancho es de 4 pulgadas de la tela, de 4x35, y el largo es que eso depende. Yo lo dejé de 35 pulgadas, pero ay, no me estoy cortando bien esto. Pero depende de tú qué tan largo quieres que te quede. A mí me gusta que el bolso me dé como la cintura, más o menos. Entonces, por eso lo dejo hasta ahí. Bueno, lo voy a dejar más bien grandecito para que sea fácil de voltear, porque si lo dejamos muy pequeños, pues nos volvemos un 8 volteando todo esto. Mírenlo qué tan grande lo hay. ¿Sí ven? Para que por ahí nos debe caer todo el bolso. Listo, entonces ya teniendo todo esto, voy a empezar a coser. Gracias. A veces es mejor quitar esto, eso se le puede hacer a todas las máquinas, y meterlo así, miren, y entonces así le puedo dar la vuelta más fácil. Y aquí. La tela, entonces acomodemos y ya llegué. Entonces me paso por encima
para rematar. Y listo. Entonces, antes de... Tienen que estar agarrando ese corto. Antes de ponerse a cortar todo, porque a mí me ha pasado, se pone uno, corta aquí, corta acá, ta, ta, ta. Primero vamos a voltearlo y revisar, ay, ¿qué hice? Las tijeras. Y revisar que se haya quedado bien cosido y que no nos toque volverlo a voltear. Entonces, venga, voy a quitar esas hebras. Por eso tampoco corté aquí ni corregí nada. Ya a mí me gusta corregir cuando ya está volteado y ya vi que todo está bien. Lisa comenta, profe, ¿por qué los cuadros me salieron de 4 pulgadas el último y de 3 pulgadas el primero? Debió ser cuando lo imprimiste, porque yo te lo envío tamaño carta, o sea, es tamaño real. Entonces, de pronto es en el momento de la impresión. A mí me explicaron, porque yo pregunté lo mismo, a otra señora le pasó lo mismo, y entonces me dijo que me dicen que a veces las impresoras configuran que quede vertical, horizontal y lo ponen más chiquito. Entonces tiene que revisar que les quede de 4.5, les debe quedar de 4.5, ¿listo? Bueno, entonces ahora, ¿por dónde fue que dejé la abertura? Por aquí. Con cuidado porque ustedes tienen por ahí, tenemos los alfileres de las tiras y todo eso. Entonces, con cuidado. Y entonces saco esto por aquí. Y salgan por aquí las tiras y todo. Miren, y quitemos alfileres, ahí cerré esto, dejémoslos acá. Y Gloria pregunta, ¿no rematas ninguna puntada? Sí, ahí estaba rematando un poquito, lo estaba jalando, no estaba rematando tanto, pero sí, aquí sí es mejor ya rematar. Pero mira que cuando llegué al final me pasé por encima, esa es mi forma como de rematar. Y esto lo meto aquí adentro. Y miren, ya nos quedó. Aquí está. Y miren la argollita para cerrarlo aquí y ya nos quedó acá. Mírenlo. ¡Tarán! Y miren, a mí me gusta que me dé más o menos como la cintura. Entonces, miren, ahí ya me quedo. Entonces, si ven que esto se trata de salir, si ven que el forro se trata de salir, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esto nos va a quedar aquí. Ahorita le ponemos el botón, pero antes de poner el botón para que no me incomode, venga. Vamos a pasarle una costura. Lo voy a planchar para pisarlo bien, que me quede así, mírenlo. Que no se me salga así, que me quede así. Ahí lo voy a planchar y le pasamos una costura. Entonces, la plancha. ¿Preguntas está ahí? Silvia pregunta, profe, la base... blanca que ponen a la máquina, ¿ustedes la venden? ¿Esto? Sí, no. Eso viene con las máquinas. Eso no se vende por separado ni nada. Viene... Ay, bueno. Espero. Ya. Bueno, estoy. Les estaba diciendo que estas mesas vienen con las máquinas. Yo no tengo claro si de pronto las vendan por separado, eso sí no sé. Pero esta máquina la trae, es una mesa de extensión. Listo. Entonces, vamos a planchar. Lina pregunta, ¿no vas a cortar lo que sobra? Sí, ahorita lo corto. Espérate que lo quiero dejar planchado. Aquí, y ahorita lo volteamos. Para que no nos quede nada allí levantado. Y además esto va a hacer que entonces se fije también el forro como al bolso. Claro que también, bueno, ahorita les muestro, uno le hace unas puntaditas en la parte de abajo para que se sostenga y el forro no quede así como todo suelto. Entonces aquí lo voy volteando. Y ahorita también lo vamos a sostener con los alfileres para que no se me vaya a salir ese forro. ¿Listo? Mételo acá. Entonces, cuando yo ya verifico que todo quedó bien cosido, que no me quedó faltando, digamos, un pedacito de tira o una parte sin coser, ahí es donde entonces, ahí sí me devuelvo y corto todo lo demás. Entonces, aquí...
Le doy toda la vuelta por donde cosí, por toda como la boca del bolso. Ahí creo que ya llegué otra vez. Entonces primero acá y luego pasémosle. Miren, no me debe quedar así, me debe quedar así. Entonces eso es lo que plancho. Pero espérenme, volteo y le corto lo demás y ya y le pasamos. Entonces me devuelvo otra vez, ya como no hay alfileres, entonces ya más con más tranquilidad. Ella que pregunta, Dianita, ¿cómo se le cortaría la cremallera al bolso? Eso ya es otra cosa, eso nos toca hacerlo diferente. Pero próximamente les enseñaré uno con cremallera, porque eso se hace completamente diferente. Y además hay varias formas de poner cremallera. Hay unas cremalleras que se ponen con fuelle, hay otras cremalleras que se ponen sencillitas, pero toca tener el bolso abierto. Es diferente, es completamente diferente. Aquí ya no lo puedes poner. Bueno, podrías, pero toca como a mano, toca diferente. Entonces vamos a cortar también aquí lo que me sobra, aquí en la base, para que no me vaya a estorbar. Y cuando lo volteo, miren, ya corto aquí, corto todo, uy, cantidad de hebras por todas partes, y corto acá, y lo mismo en el forro, corto aquí, esto ya está cosido, y corto acá. Quitamos todas las hebras que nos quedan por ahí. Y ya vi que quedó bien. No me falta nada. No, entonces a voltear. Judith comenta, qué lindo está quedando, pronto me compro los moldes. Claro, puedes comprarte los moldes. Ahí está en nuestro Facebook. Tú abres industriaspicola.com y ahí eso es lo primero que encuentres. Los moldes. Si quieres puedes comprar uno, o puedes comprar los dos, o puedes comprar todo el bolso, todo el curso completo del bolso con todo el ensamble y todo eso. Entonces aquí y acá. Y como les dije, voy a coger y le voy a poner alfileres aquí. Como necesito que se tiemble, entonces los pongo, ahí sí los pongo de esta forma. Entonces los voy a poner por dentro, porque ¿qué necesito? Necesito es jalar la tela del forro, que se quede quieta y hacia abajo, porque ya se trata de salir. Entonces, miren, la acomodo, la jalo y la sostengo con el alfiler. Aquí. Y le voy pasando le vamos a volver como a coser toda la boca de la. Del bolso, pero pues ya pisándolo. Aquí. Ay, se me acabaron. Para que no, esto para que lo hago, para que no se nos salga la tela al fondo. Al otro lado. Así. Listo. Entonces voy a cambiar de hilo, porque esta puntadita se nos va a notar. Entonces puedo poner o el invisible. Ay, se me salió esto aquí. Miren que se soltó esto acá. Y aquí preguntaba, Dianita, ¿cuánto se demora el pedido en Bogotá? Más o menos 8 días. Sí, es que tenemos muchos. Y también la transportadora se está demorando. Entonces, pues por eso es que les quiero dar espacio de tiempo para que les lleguen los pedidos y no empiecen a atrasarse. Y Sonia pregunta, ¿cómo haces para colchar y la guata no se enchance, enganche? Porque el pie no baja completamente. Entonces, cuando el pie no baja, pues no se me enreda la guata en los dientes. Pero si tú quieres, le puedes poner como un papel. También venden unas plaquitas que tienen el huequito únicamente aquí por donde pasa la aguja. Entonces uno también le puede poner esa plaquita ahí. Pero yo no la tengo. Entonces pues no, no, no es que la use tanto así. Entonces quito esto y
Me voy a ir cosiendo con mucho cuidado que esto no nos estorbe. Entonces, así. Lo meto acá. Aquí. Hacemos esto por acá. Bueno, nunca arranquen por el frente para que no nos quede la rematada por ahí. Arranquemos como por un ladito. Aquí. Que no se vaya a notar. Y punta recta, común y corriente. Se pueden ir más como hacia la orillita. Y ayúdenle a la máquina porque pues esto ya tiene hartas telas, tiene guata. Entonces a veces no jala bien. Me está quedando aquí como... no sé por qué no me jala. ¡Ah! Yo diciendo, pero ¿y ahora cómo lo saco? ¡Mira, se me quedó esto aquí metido! Y entonces, ¿y ahora? ¿Cómo echamos? Venga, nos tocó cortar aquí porque se me quedó. Y yo jale y jale, no me he dado cuenta que tenía la engarzada y la tira. Ahí ya, listo. Entonces, que no se me desenebre, jalemos aquí el hilo. Y acá, ahora sí, miren, vamos dando la vuelta. Aquí, ay, me piqué. Quitemos bien, con cuidado, porque yo tengo una aguja delgadita, tengo una 11. Entonces se me puede romper. Para esto es mejor que utilicen una 14. Porque pues esto ya está más grueso. Entonces por eso estoy pasando con mucho cuidado. Porque no quiero que se me vaya a romper la aguja. Aquí. Siempre les recomiendo que guarden los alfileres de una, porque si uno los deja sobre el tapete, de pronto la pasa luego con la cuchilla y la pican. Y después de que una cuchilla se pica, ya no hay nada más que hacer. Se daña. Listo. Entonces, aquí ya me quedó. Si ustedes quieren, pueden coser este pedacito a mano o lo pueden coser a máquina. ¿Se acuerdan del pedacito que dejé abierto? Para poderlo voltear, pues nos toca cerrarlo. Pongámoslo aquí. Entonces lo podemos hacer así a máquina o lo pueden coser a mano. Entonces, si lo van a hacer a máquina, miren, toca doblarlo aquí y doblarlo acá. Así. Uy, se me volvió y se me abre. Miren, así. Y ahí lo pasamos. Como esto va a quedar por dentro, pues no me interesa mucho. Ay, se me cene. No me interesa mucho si se me nota. Pues es que al fin y al cabo no se nota. Entonces aquí. La enhebro. Y doblo acá, doblo aquí. Y aquí le paso la costura. Viene la orillita. Y aquí tengo que doblar. Aquí alcancé a desbaratar un pedacito del bolsillo, entonces lo tengo que doblar bien. Así. Y este último pedacito. Me quede bien ese bolsillo, que no se vaya a salir nada por ahí. Y acá. Listo, ya me quedó cerrada. Tenemos el alfiler.
y listo. Entonces, ¿qué les recomiendo también? Que le pasen un par de puntaditas a la parte de abajo, o sea, a la parte de adentro. Entonces, esto ya nos quedó aquí así, ¿cierto? Entonces, aquí adentro, aquí en la base, pásenle una puntadita que salga aquí y otra puntadita que salga acá. Eso es a mano, para que el forro se sostenga en la base. Lo mismo del otro lado, una puntadita que salga acá y otra puntadita que salga acá, sosteniendo el forro al bolso. Eso es para que el forro no esté bailando, sino que se quede quieto. Nelly pregunta, Diana, para coser así grueso, ¿qué número de aguja? Como una 14 por ahí, es mejor. Porque si ven que yo pasaba con cuidadito por todas las partes que estaban como dobladas. Entonces, ahora esto va a voltear aquí. Cuando yo ya lo tengo cosido y listo, entonces, bien centradito, ahí, acá, porque yo siempre reviso que me quede aquí como en esta línea. Entonces, acá me debe quedar mi botón. Entonces, vamos a marcar. Me lo sostengo con un alfiler para que no se mueva. Y con el esfero mágico voy a marcar que mi botón me debe quedar aquí. Aquí voy a poner el botón. Entonces voy a mirar qué botoncitos tengo. Y no sé cuál ponemos. Bueno, miren, tenemos este, tenemos un café, tenemos un gris. Tengo uno verde y tengo uno rojo. Ay, no sé, tal vez este, sí, tal vez este se ve bonito. Y dejemos estos por acá. Y eso sí se hace a manito. Entonces, bueno, ¿tienen alguna pregunta mientras yo saco la aguja y todo? Cuéntenme. Habían preguntado... Tengo una puntada de la máquina en 5 y a la hora de acolchar se ve muy pequeña. ¿En 5? Entonces los dientes no te están arrastrando bien. Eso ya toca decirle a algún experto, porque si la tienes en 5 y no te está jalando bien, son los dientes. Muy seguramente son los dientes, yo tampoco es que sea una experta así en todas las máquinas. Pero es que con el tiempo, no sé si tu máquina es nueva o ya es viejita. Con el tiempo, ¿cuáles son los dientes? Estos son los dientes que son los que jalan la tela, ¿sí? Con el tiempo, los dientes se van desgastando. Entonces, toca cambiarlos. Y vuelve y jala bien la tela. Y la agarra bien y la jala. Entonces, pues, de pronto tu máquina ya es viejita y por eso no te está jalando bien. Bueno. Entonces, como yo ya marqué que aquí me debe quedar mi botón, me gusta ponerlo después de del forro y todo eso, pues para que quede bien agarradito. Y para que me ayude a sostener también ahí, para que el forro se quede quietito. Entonces, le pasamos por ahí unas tres. Por ahí unas tres, cuatro veces. No encuentro por dónde aquí. Yo puse la tela, el hilo en doble porque lo estoy para que apriete bien. Aquí. Ahí ya van dos. Aquí esta es la tercera. Pasémosle una cuarta. Y remato aquí atrás. Le hago dos. A ver, una aquí. Uno aquí y le hago otra acá. Y listo. Saco una era muy larga, miren todo lo que me sobra. María pregunta, ¿también se pueden hacer mariposas en técnica de papel? También se pueden hacer mariposas. Sí, ahorita no tengo diseño. No, pues no lo tengo aquí, lo voy a tener en el almacén. Pero sí se puede. Miren, tarán. Entonces, lo abren, taratá, lo cierran, taratá. Esta es una forma sencilla. Sin cremalleras, sin bolsillos con cremalleras. Sencillito.
Porque no quiero que empiecen con cosas muy difíciles y luego se desanimen. Miren, me quedó terminado. Entonces este sería como el frente. A veces uno no utiliza si bien este de frente para guardar. Entonces también se utiliza así. Miren, ustedes lo pueden poner del lado que ustedes quieran. Terminado nuestro bolso hermoso. También ustedes pueden decidir, digamos, yo podría poner solamente una tira y ponerla de aquí hasta acá. También puede ser. A mí me gusta poner así de dos tiritas. Si quieren también la pueden dejar más corta. Digamos que la quieren así cortico, entonces pueden dejar las tiras más cortas. Bueno, ya eso sí es al gusto del consumidor. Pero miren, ya nos quedó terminado. Bueno, cuéntenme preguntas. ¿Qué me dice? Miren, aquí ya quedó. La argollita se puede, mira, quedando como abierta. Es mejor dejarla como bien cerrada para que aquí en el momento acá me cierre bien. Pero es que a veces me incomoda ahí para abrir y cerrar. Y ya nos quedó con la base perfecta. No se les olvide. Puede ser con el hilo invisible, ponerle las puntaditas acá sosteniendo el forro. ¿Listo? Andrea pregunta, ¿qué hacemos luego? ¿Qué hacemos luego? Bueno, luego, como les dije, mañana vamos a hacer esta belleza. ¡Tarán! ¿Cierto? Vamos por partes. Mañana hacemos felting. Y como estamos en semana de bolsos, entonces les voy a enseñar a hacer este hermoso bolsito para niña. ¿Sí? Mañana hacemos esto. Y mañana es el sorteo de las personas que están fuera del país con el perrito, el molde del perrito, ¿se acuerdan? Por aquí lo tengo, de este, ¿listo? Entonces, bueno, entonces, mañana felting y sorteo. El lunes es festivo, entonces las dejo descansar, adelanten su bolso, acólchenlo, háganle los bolsillos, todo eso. El martes les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un camino de mesa. Y vamos a hacerlo entre lineal y técnica de papel, ¿sí? Entonces yo les voy a mostrar qué van a necesitar, por si no lo tienen, lo vayan pidiendo. ¿Listo? Y qué telas voy a usar, como siempre yo les hago la presentación. Y eso es el martes. El miércoles y el jueves les voy a dar una ñapa. Con los mismos materiales que utilizamos este bolso, les voy a enseñar a hacer otra cosita compañerita también del bolso. ¿Listo? Ahorita Olivia dijo que se había metido a la página y que no encontró el curso. Es que en la página no, en el Facebook. Tú te metes al Facebook, Industrias Pículo, es lo primero que aparece, el curso. No, no tienes que ir a la página. En el curso lo encuentras y ahí para dentro de Colombia y para fuera de Colombia. Están las dos opciones. ¿Listo? Puedes comprar una clase que vale 15.000 o puedes comprar todo el curso completo que vale 50. ¿Listo? Rebeca dice, Dianita, si uno quiere el bolso rectangular, ¿qué se puede hacer? Ah, pues le tienes... Vamos a hacer, próximamente haremos uno así. Este lo hice aquí como para no alargarme. Pero generalmente uno saca el diseño que no quede cuadrado, sino le agrega aquí a los lados. Le podemos arreglar tiras, le podemos agregar unas tiras, una forma de coser en tiras que se llama seminole. Eso queda muy lindo. O puede hacer uno varios diseñitos, o sea, como unos 6 diseñitos para que te quede alargado. Próximamente haremos uno así, Rev. ¿Listo? Para que no te quedes con las ganas. Marta preguntaba que cuánto podría costar un bolso así. Bueno, ya sabes que le tienes que sacar el costo a las telas, a todo lo que usaste. Pero yo, a ver, si uno compara como con la competencia, pues digámoslo así. Un bolso vale más o menos 80, 50, 80. Pero esto es un bolso único con telas únicas que hiciste tú con tus manos. Entonces yo no dejaría este bolso por menos de 120. ¿Sí? Pues por el tiempo, porque las telas son más costosas, porque es único, porque uno al fin y al cabo lo termina haciendo para alguien y ese alguien le dice a uno, no más largo, no más cortico, no, yo no quiero con las tiras así, entonces uno casi que lo hace a medida. Entonces más o menos en eso yo lo vendería. Y ahorita preguntaban, ¿qué se va a necesitar para mañana? ¿Qué vas a necesitar para mañana? Bueno, espérame, traigo entonces lo de Felty. Yo tengo mi caja de Felty aquí. Ahí les voy a mostrar de una vez cómo me quedó el otro osito. Entonces, miren el otro osito que hice en la clase, ¿se acuerdan? Este lo hice cuadradito, le puse como si fuera hacer un cojín y mírenlo cómo quedó cuadradito y lindo.
Este es el que hicimos la vez pasada en Felty. Esta es mi caja de Felty. A ver, Dios mío, tengo tanta cosa por aquí. ¿Y qué encontramos aquí? Encontramos un afiltrador, que es lo que vas a necesitar. Un afiltrador y un cepillo. ¿Sí? Eso es lo principal para Felty. ¿Sí? Uy, dejémoslo aquí, que se me cae. El resto son lanas. ¿Sí? Entonces yo utilicé lanas de colores pasteles. Mira, yo utilicé, no sé si puse rosado, no, tal vez no. Puse fue este salmón, puse un amarillo. Elegí como los colores pasteles que me gustan. Creo que, y un verde agua marina, que me parece divino. Este no es, este. Creo que se llama turquesa. Este, y el blanco. El blanco, bueno, blanco no, es beige. El blanco es en Felting, es como la tela base en patchwork. Siempre lo usamos. Entonces, nosotros de esto vendemos un paquetico más grande porque es lo que más se usa. Digamos, cuando uno hace animales, gatos, perros, uno hace primero toda la estructura en el beige. Y luego si la arma, igual cuando hacemos las figuras del pesebre, aditas, primero lo hacemos todo en blanco. Siempre les digo a mis alumnas, primero hacemos la momia y luego a la momia le ponemos colores. Entonces, este lindo unicornio, la mayoría es blanco y el resto son poquitos de estos colores. Entonces, para no estar armándoles kit y ustedes les quede más fácil y no estar cada 8 días que el kit que no llegó, que yo no sé qué. ¿Qué les recomiendo? Que se compren esto. El afiltrador, el cepillo y un kit de lanas. ¿Cuántas lanas vienen? Vienen 20 de colores surtidos, ¿sí? Entonces ahí van a tener para todas las clases de Felting, para todo lo que quieran hacer, ¿listo? Porque vienen 7 gramos de cada una, y de esta creo que viene más, no me acuerdo cuánto viene de esta. Bueno, de esta no estoy segura, pero de las otras entonces vienen 7 gramos, que es más que este poquito que yo tengo acá. Y eso les alcanza para mucho porque uno en Felting utiliza un tricito. ¿Y qué otra cosa estoy utilizando aquí? Pañolensi. Yo elegí también, pues como el unicornio es en colores pasteles, pues elegí colores pasteles. Entonces nosotros tenemos de pañolensi, venga, les muestro, aquí está. Nosotros vendemos, es que no estoy muy segura si es cuarto o si es octavo. Yo pedí un paquetico así de colores pasteles, ¿sí? Porque quiero hacer así varias cosas pasteles. Entonces miren los colores que yo elegí. Así pastelitos. Y viene así el cuadradito. Así, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hice? Lo partí por la mitad y utilicé únicamente la mitad para el bolso. Miren, es exactamente como la mitad. Y de otro, pues saqué las tiritas. Bueno, mañana les muestro cómo saqué las tiritas. Pero a mí me gusta trabajar el pañolensi, digo, el felty sobre pañolensi, porque son más o menos la misma... el mismo material. El pañolensi también es como una lana comprimida, entonces se deja tejer súper bien. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? Eso es lo que vamos a hacer mañana. ¿Cómo se llama la tela? Esta es la de pañolensi. ¿Esta es pañolensi o la otra es la mini print 100% algodón? ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? Como les dije, si no quieren hacer bolso, entonces uno puede recortarlo y luego ponerlo en ropa, o ponerlo como un llaverito, o ponerlo, colgarlo, ponerlo en la nevera, como ustedes quieran. ¿Listo? ¿Qué? ¿Cuál es el precio de todo el kit? Ay, eso sí no sé. Mira, tú te puedes meter a la página web industriaspicolo.com y ahí hay una parte que dice nuestros productos para ti. Y eso te lleva a los materiales para Felting. Entonces eliges materiales para Felting y ahí vas a encontrar cuánto cuesta cada cosita. ¿Qué recomendación les hago? Este afiltrador trae 3 agujas. Con el tiempo y con el uso las agujas se rompen, y a veces con el mal uso. A veces hay personas que tienen como la mano muy pesada, digámoslo así, y ¡pac! Me la rompen de una. O sea, no hemos llevado 10 minutos de clase y ya la rompieron. Digo, con calma, suave. Las agujas sí se rompen, pero no a los 5 minutos. Si ustedes la dejan caer, se rompe. Es muy delicada. Entonces, con el uso se les va a ir rompiendo. O de pronto golpearon algo, entonces se les rompe. Entonces, ¿qué les recomiendo? Tener como el repuestico de las agujas. ¿Dónde está mi caja? Yo siempre cargo con el... Es como tener agujas para la máquina. Es básicamente lo mismo. O sea, las agujas a veces se rompen. Entonces yo siempre cargo con el paquetico de agujas. No voy a hacer que en mitad de camino se me rompa y entonces ya no puedo seguir trabajando porque me rompió.
¿Listo? Entonces siempre tengan su repuesto. Que esto se quita y se pone, porque hay unos aparaticos que se rompió la aguja y se acabó el aparato, porque no se puede quitar y poner. Esto se desenrosca, se quita y se pone facilísimo. ¿Listo? Claudia pregunta, profe, ¿dónde votamos por el camino de mesa? ¿Dónde votamos? Ah, porque les dije que sí, lineal. Ah, pues es que yo ya estuve mirando y la mayoría me dijo que lineal y papel. Entonces, pues yo creo que voy a dejar lineal y papel. para que les guste. O sea, dejamos la aplicación para hacer otra cosa. Es que saben que les quiero enseñar también a hacer muñequitas. Quiero enseñarles a hacer un cojín de muñequitas, que las muñequitas también sé que gustan mucho. Y que hay muchas personas que quieren hacer muñequitas, entonces eso lo quiero hacer como en la aplicación. Entonces, pues dejemos la aplicación para las muñecas o para otras figuras de canastas que tengo, porque también les quiero enseñar a hacer cojines con su pie de cama. Entonces ahí lo podemos hacer. ¿Listo? No se preocupen que yo el lunes les voy a decir qué vamos a hacer. ¿Algo más? Les pregunta, ¿venden el repuesto de las agujas? Sí, mira, es este paquetico, vienen, creo que vienen 7, 1, 2, 3, 4, 5, sí, deben vender 7 porque yo sé otras dos. Vienen 7, pues para que no tengas que quedar ahí como en veremos si se te rompe alguna. Y han preguntado yo varias veces por la planchita. Es que no sé si hay planchita. Creo que ya se acabó. Tienen que llamar a preguntar, no estoy segura, creo que ya se acabó. Y es que los nuevos pedidos de lo que nos llega mucho más caro, porque ustedes saben que el dólar es, pues ha estado bajando estos días, pero el dólar está casi a 4.000. Entonces, pues, va a llegar muy cara. Si nos llega, porque es que no la hemos conseguido igual, porque la igual está carísima. Carísima. Entonces, no. Pues si la hay, aprovechen y compren, porque lo que nos llegue nuevo nos va a llegar mucho más caro. Aprovechen y compren reglas, aprovechen y compren tapetes y rodajas, porque ya hicimos pedido y con el dólar como está, pues todo está llegando muy, muy, muy caro. Entonces, pues aprovechen, porque todo va a llegar más caro. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Nada más? Bueno, entonces, el bolso ya quedó terminado. Ya pueden poner sus cositas ahí que necesiten. Y mañana hacemos felting. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana en la semana de los bolsos a las 3 de la tarde. Y van a aprender a hacer esta belleza. Entonces, nos vemos.